Como promedio, en Cuba cada día fallecen 197 personas a causa de enfermedades no transmisibles. Los disímiles retos que trajo consigo entonces el enfrentamiento al SARS-CoV-2 condujeron a los sistemas sanitarios de las diferentes naciones a hacer del virus centro de casi todas sus acciones. Desde ese momento quedaron en suspenso muchas estrategias que, diseñadas con anterioridad, estaban encaminadas a contrarrestar los riesgos que implican otras diversas y mortales enfermedades. El propósito esencial de la estrategia, definido entonces y vigente hoy, es de reducir la movilidad en el territorio nacional y con ello fortalecer las acciones para lograr una esperanza de vida saludable. Resultados de la encuesta nacional son reveladores para comprender la importancia de llevar estilos de vida saludables. Tan solo por poner un ejemplo, Cuba tiene la segunda tasa más elevada de consumo de tabaquismo en la región de las Américas. El 85% de los encuestados refirió como sin problema su percepción subjetiva de la calidad de vida relativa a la salud. Y en cuanto a la percepción de riesgo, el 87% consideró el fumar como un de mucho riesgo, el 86% de la ingestión de bebidas alcohólicas y el 80,4% la adición de la sal a las comidas. Según los resultados de la encuesta, el 28,6% reconoció como antecedentes patológicos personales dificultades para ver. Entre un 10 y un 20% reportó historia de varices, dolor lumbar crónico, artrosis, y entre un 5 y un 9% refirió antecedentes de hígado graso y dificultad para escuchar, además de artritis. Apuntó el titular sobre la necesidad de establecer una comunicación efectiva que permita orientar sobre los factores de riesgo de contraer enfermedades crónicas no transmisibles. Las principales causas de muerte responden a enfermedades del corazón, tumores malignos, enfermedades cerebrovasculares, influenza y neumonía, accidentes, enfermedades de las arterias, arterioles y vasos capilares, enfermedades de las vías respiratorias inferiores, lesiones autoinfligidas intencionalmente, diabetes mellitus, cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado. Al presentar la Estrategia Nacional para el Enfrentamiento a las Enfermedades Crónicas No Transmisibles, el ministro de Salud, doctor José Ángel Portal Miranda, apuntó en el rol de la atención primaria de salud y la participación comunitaria. Es esencial conceder cada vez más protagonismo a la acción preventiva del equipo básico de salud y del grupo básico de trabajo de la atención primaria. Con especial énfasis, abordaremos también la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades no transmisibles desde la llamada medicina conductual, que en Cuba tiene como principal escenario el primer nivel de atención y la comunidad misma, donde impulsaremos la rehabilitación preventiva de las personas. La estrategia presentada por el Ministerio de Salud Pública en el noveno periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su actual legislatura incluye temas relacionados con la intersectorialidad, la participación de los gobiernos locales y la promoción de salud. Jenny Fleites, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.